Espera, espera. Ay, 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 ¿qué pasa? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya por fin estamos aquí. El día. Nos vamos. Ganas. Nos vamos al European, como dice este. Pero ojo. Espera, 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 que lo voy a alejar, que lo voy a alejar. ¿Qué pasa? Para que así a lo mejor no, no se nos oye tembla, mucho. ¿Eh? Te tembla un poquito sí, el pulso. Espera, lo voy a bajar un poquito. Te tembla un poquito el pulso. Joder. Pues nada. Aquí, el coleguita que tiene juguetito. Tengo un palito, un juguetito. Bueno, joder. Y un compañero nuevo de viaje. ¿De verdad? Tenemos un compañero nuevo. Mira. No, ahora no. Ahora no, pues lo tengo guardado. Pero tenemos otra camarita de acción. Joder, por fin. Recemos. Recemos para no que pase nada. Ofreceros un rise ahí guapos. Vamos a ver, lo veréis, lo veréis. Sexys y ricos. De las mejores costes, joder. Madre mía. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a explicaros. Vamos a explicaros, aunque habéis visto el vídeo de presentación. Pero vamos a explicar. ¿Cuántos parques? Seis parques, 12 días. 12. ¿Cuántos kilómetros? De momento 1500, pero pueden ser hasta 2000. Van a ser más. Y casi 1000 van a ser por la Plaza Roja, yo no digo nada. La Plaza Roja no, Barrio Rojo. El Barrio Rojo. Eso es. El Barrio Rojo. Tío. Plaza Roja está en Moscú. Eso es. No vamos a bueno, Moscú, ¿eh? No. Vamos a Ámsterdam, como habéis visto ahí en la pantalla. Vamos a embarcar porque ya está toda la fila ahí. Bueno, Ámsterdam, Alemania. Ámsterdam. Brühl. No, Brühl es Alemania. Brühl, Alemania, Holanda y Bélgica, los tres países. Casi nada. ¿Y dónde casi vamos? Nada. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde? ¿Dónde empezamos? Pues empezamos en Ámsterdam primero, claro. Vamos para allá. Y luego primero, mañana, en Fantasía Land. Y luego después, David. Muy padre, hermano. Ahí, ahí, ahí. Y luego. Walibi Holland. Bien, ya nos vamos ahí, a Holanda. Ahí, ya. Nos vamos hacia Holanda. ¿Y después de Walibi? Bajamos un poquito más. Y... ¿No? ¿A dónde? Ámsterdam. Visitaremos Ámsterdam, claro que sí. Vamos y luego. Visitar Ámsterdam. Y luego. Toverland. Troy. Ah. Con ganas. Troy. ¿Y luego? Vamos a Efteling. Dos días también. Simbólica, etc, etc. Y luego después. Y ya el último. Bruselas. Con el Atomium, Mannequin, el Mini Europe, Peace. Mannequin no. Mannequin Peace. Mannequin Peace. Como se diga, yo es que aún. Y el Mannequin Peace, la menos conocida. ¿Mm? Y luego por último. Plopsaland de Pan. Muy bien. Plopsaland de Pan. Cambio de última hora. Cambio de última hora. En un principio íbamos a hacer Walibi Belgium, pero a este no lo ha convencido y hemos ido a Plopsaland de Pan. Por favor, señoras y señores, este anuncio es para los pasajeros. Mariano, KL 1702 con destino Ámsterdam. El nuestro. Un control de equipaje de mano será efectuado en la puerta de embarque. Los equipajes demasiado voluminosos serán cargados en la bodega del avión. Asegúrense de no dejar. Vamos a pasar porque ya tenemos ahí toda la cola ahí detrás. Así que David, bueno, así que esto ya promete. Así que no. Hay que hacerlo. Bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En primer lugar, los pasajeros Skype hay 22 miembros Flying Blue Silver Skype. Hoy arrancamos. Invitados a embarcar primero o a su conveniencia a través del acceso Skype. Arrancamos, chavales. Vamos, que arranca, vamos. Vamos, fuerza G, ahora sí. Ahora. Vámonos. ¡Buah, chaval! ¡Fuerza G! Es que te pega el asiento, macho. Es que la polla, tío. Es que la polla. ¡Vámonos! Es que te pega el asiento. Ahora mismo estás pegado al asiento. Es tremendo. Madrid, vámonos. Ahora sí, arrancamos. Arriba. Elevando. Vámonos. Estamos en el aire, chavales. Bueno. Ahora que estamos en momento vuelo, David, tenemos que hacer unos saluditos, ¿no?
saluditos porque nos lo han pedido en YouTube. Sí, y algunas personas que nos ven. A ver. Odiol, un saludo, crack. Odiol, ¿no te acuerdas? Odiol, ¿qué más? No me acuerdo. Martínez Lomba, tío. Se lo sabe. Mira. Y luego también, ¿quién más? Tim Parker, Entusias. Entusias, sí. Otro saludito. Grande, siempre está ahí, macho. Siempre está ahí. Comentando a todo. Madre. Y a todos los que también comentáis, igual. A todos, un saludito de parte de aquí. En el aire. Nosotros mandamos un saludo, pero ellos le tienen que dar al botoncito del like. Like, claro. Este vuelo, hay que cumplir. Solo por este vuelo un like. Bueno, no solo por el vuelo. Venga, conectamos más adelante. Vamos. Ojo, ojito, ojete. No vamos, tío. Ahora. Vámonos. Y mírala tú. ¡Uy, wow! Mira lo de la. ¡Guau! Wow, es que frenada, chaval. ¡Guau! Wow, pues ya estamos aquí. ¿Qué se ha caído? David, ¿qué has hecho, tío? A ver. ¿Qué has hecho, tío? Se ha caído esto del techo. Tenemos perdido, tío. El avión se descompone. ¡Ah! ¡Corran! Bueno, chavales, os presentamos nuestro coche, pero hemos tenido primero un problema. Antes de enseñarlo, tenemos que decir. Nosotros habíamos pedido un C4 Cactus, que era mi ilusión. Era mi ilusión, porque me gusta mucho el coche. Sí. Pero no sé qué ha pasado, no hemos podido obtener el C4 porque no quedaba. Bueno, pues uno similar. Similar al C4, hombre. A ver, similar. Está bien. Tiene buena pinta. A mí es un coche que me encanta. Tiene buena pinta. Encima está muy, muy guay equipado, tío. Tiene su navegador. Hostia, tiene navegador. Yo que me había traído GPS de Madrid y tiene navegador tiene aquí. Tiene asientos, es la hostia. ¿En serio? Tiene asientos, tío. No vamos a poder. Oye, ¿por qué no te juntas siempre así los dos así? Porque luego siempre estoy así, alejado y tú ahí atrás. No, déjame. Porque eres tan alto que así se me ve muy bajito. Pues chicos, venga, vamos a enseñar. Os presentamos nuestro cochecito. Espérate, que lo voy a poner mejor. Lo voy a poner mejor. Como el año pasado. ¿Cómo era, David? Un Renault Clio. Supuestamente, quita la mano que lo ensucias. Que luego hay que devolverlo. Y tiene muy buena pinta. Según dice aquí el colega, que es de 2016. Bueno. Hacia acá, bueno. A ver si vemos así un poco la línea. Lo bueno. Espera. Lo bueno es que no es un Renault Clio normal, es un Sport Wagon. O sea, sé que tiene un poquito más de maletero. Joder, el maletero ha cabido las dos maletas, abre. Abajo. Ah, bueno, claro, espera. Si que lo tengo apagado. Si le das, que si no. Mira, apaga. Mira, aparta. Bro. Ahora abre, venga. Mira, Las dos maletas han cabido. Sí. Y ojo, que no es que digan, no, es que es pequeño, no, ni de coña. Ahí tenemos todos los artilugios. Todo ok. Sí, Fuck. Ahora. No es igual. Fuck. Ahora. No es igual el 15 de 4 Cactus, pero está muy rico. Ostras, está muy, muy bien. Nada, cierra. Está muy bien. Y ojo, que no es llave como un coche normal y corriente, no. Es una tarjeta. Esto que veis aquí en la mano es una puta tarjeta que la metes y es Start Stop el que tiene este coche. Cosas modernas de hoy en día. Sí. Mola. Tiene buena pinta. Y bueno, ahí vamos para adentro, ¿no? Como el año vamos para adentro. Hay que probarlo por mirar. Todavía no me he metido así. Espera. A ver, María. Ahora. Es que ¿sabes lo que pasa? He dado antes al botón de maletero y solo se abre el maletero. Bueno. Sí, muy tonto, ya lo sé. A ver. Oye, 38.000. Oye, ostras, señor. Ahí tenemos el cuenta kilómetros en modo digital. Y huele bien, ¿eh?
Huele bien, acaba de estar lavadito porque, vamos. Sí, sí, la acaban de limpiar. Sí, sí, está mojado. Bonito. Vamos a ver, David, ¿qué tenemos aquí? 38.449. Eso va a salir a los 40. ¿Lo de arriba qué es? ¿23.24.2? No lo sé. Será el... No, 3.844.9. Y lo de arriba es el total, que es 23.242. A lo mejor es un viaje, tío. Man. Claro, el odo, el... No, ¿cómo se llama? El trip. Trip A y trip B. Odor. El odo. El odo, sí. Está muerto ya, tío. No, odo. Odo. Chaval, Juego de Tronos. Ah, spoiler. Spoiler. Bueno, si habéis visto las primeras temporadas, sabéis cuál es. Y el navegador, ¿eh? Navegador incluido. Sí, señor. Que se llama navegador porque navega. Porque no. Ahí, no ahí, sé, ahí. No sé si le tendrás que meter ahí la... Mira, 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 Renault, olvídalo. Y nos lo han puesto el tío en español, que por cierto, el tío que nos ha atendido, que sabía hablar español, un artista de la vida. Qué crack. Era un crack, sí, señor. Un artista de la vida. Así tienen que ser todos. Pues nada, chicos. Ya empezamos. Empieza a sonar el viaje. Vamos a... Esta vez, tengo que decir que esta vez... Deja de tocar el volante. No te estoy tocando el volante. No digas eso porque no estoy tocando el volante. Esta vez no hemos tenido ningún problema con la cuestión de que nos hayan metido cosas ni nada, no. Además ha sido un papel, ¿vale? Tal, ha dicho que era el Clio, que no era el C4. Vale, ok. He firmado, me he pagado lo que se era. Se ha enfadado, el... se ha vuelto a alegrar cuando ha visto el coche. Todo no, me he enfadado porque no me han dado el C4. Yo quería el C4, cojona. A ver, pero bueno, el Clio está vale, bien, tío. No está mal, porque le gusta este mucho. Y a mí no. Pero bueno, vale. Me gusta más. Me gusta igual más. Que a mí me gusta Golaya y a ti no. Bueno. Bueno, a ti te gusta, no, porque no lo has probado. Ni yo tampoco. Bueno, lo vamos a probar en este viaje. En gusta, el vídeo lo veréis. Te va a gustar, te va a gustar. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Son las... Joder, las 5 menos 10 de la tarde. Vamos a comer. No hemos comido. Nos vamos han servido un tupper de macarrones ahí estando en el avión, pero bueno, nada, ha sido muy poquito. Y vamos a buscar algo por aquí o mientras vamos para allá, lo que sea. Y nada, pues dirección Alemania, que nos vamos otra vez. Dirección. Volvemos, nos vamos a Brühl. A Brühl para mañana. Fantasíala. Sí, señor. Así que nada, vamos al viajecito. Venga. Nos vemos. A zampar. Hostia, qué hambre, tío. Ya queda forzado. Sí, ¿a que sí? Ah, para la siguiente, para la siguiente. Cuando no os lo esperéis. Cuando no os lo esperéis. Ahí. Eso, ¿no? Off Middensen. No, o como no, se diga no, en holandés. No. En holandés no. Eso no, eso ya déjalo. Hala, venga. Ahí fue donde nos alojamos el año pasado. Justo en esa ventana. Ahora nos alojamos... ¿Sabéis dónde? Ven, ven, ven. Ahí. En esa ventanita. De hecho, podemos hasta entrar por ahí si queremos. Si lo hubiéramos dejado abierto. Si la dejamos abierta, sí. La podíamos entrar. Pero ahí justamente. Pues nada. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos dado una vueltecita por Fantasia Land. No sé si nos ve. No, al revés. Miedo, al revés. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pues nada, hemos ido a... Ya estamos en Alemania. En Brühl, Alemania. Al ladito de Fantasia Land, que ya hemos dado una vueltecita. Hemos hecho ahí una vuelta de reconocimiento, por si se nos había olvidado. Está todo en perfecto, en el mismo sitio. Sí, sí. Donde estaba. Además, está. Quedamos fe, ¿eh? Está todo donde debiera estar. Nada, pues precioso. Hemos hecho 200 kilómetros, 250, no sé cuántos habrá sido. Y por ahí, más, 250, sí. 250. Y nada. Le ha costado un poquito. Ya, el coche encima, que era nuevo, hasta que me ha adaptado. Lo he probado y no he podido. No he podido conducir más de 50 metros. Estoy muy acostumbrado al mío. Pues nada, vamos ahora adentro a ver qué tal. Y os enseñamos, antes de dormir, os enseñamos la habitación. Vamos, David, tira. Follow me. Vamos. Follow me. Follow me. Vamos a ver si entramos. Porque esto en teoría está... ¡Oh! ¡Fuck! ¿Qué has hecho, David? A ver, prueba la llave. La llave, pruébala. Hostia, ¿verdad? La llave. Tienes que darte. Un momento, por favor. Please. Please stand by. Lo ha dicho.
Mira, la llave, como el año pasado. La misma llave, Hotel Hagelhof. Esto es por si la pierdes, ¿sabes? Sabes, sí, sí, pesa. Pesa que no veas. Venga, David. Nope. Este es nuestro nidito de amor. Este es. Ya ahí con la carpeta, con todos los entradas, con todo. Y bueno, oye. Muy cuca. Pequeñita, mm-hmm. Pequeñita, pero bueno, como nosotros somos pequeñitos, pues nos viene bien. Ahí está el baño. Y ojo, no sabemos qué coño es esa puerta. No sabemos qué guardan ahí. No lo sabemos, pero es que está cerrada. No, no, está cerrada. No se abre. Está ahí, dentro. ¿Aló? ¡Hijo puta! ¿No lo has oído? No. ¿Y esa? No sabemos qué hay ahí. No sé, es una cosa rarísima, pero bueno. Pues este es. A mí me, lo que me gusta mucho es la forma esta de la pared. Bueno. Sí, es como plana. La, ¿no? Esta, que tiene así el relieve. En forma de pared. Está bien. Joder. Pero de los años así 40, 50, está bien montado. Pasa que la tele esa no, porque es plana. Eso no pega. Pero bueno, está bien la pared, así me mola. Mm. Así que nada. Pues Nacho, ¡hala! ¡Hala! Cuéntalo. Enseguida echarnos un poquito ya. Ya nos vamos a sobar. Vamos a dormir. Y mañana a las 7 de la mañana, levantarnos, desayunar. Y empezamos ya. Y ya empezamos en sí oficialmente el viaje. Empezamos ya, chaval. Qué ganas, tío. Oh, fantasía. Me voy a poder dormir esta noche ya. La hostia. Bueno, nada, chavales. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya estamos aquí otro año más. Estamos en Fantasía Land otra vez. Y nada, vamos a joder con el planito. Planito, hermano. Qué pesado. Con el planito. Ganas. Tenemos ganas. Solo tenemos este año un día. No tenemos dos como el año pasado. Da igual. Bueno, está el sol, lo sé, pero lo tengo que hacer otra vez. He hecho el plano. Lo tengo que hacer otra vez. ¿Qué tenemos aquí? Mira. ¿Se ve o no se ve? Algo se ve. ¿Se ve o no se ve? No sé si se ve. ¿Dónde está ahí? Ahí está la vía, Blas Mamba. ¡Ah! Blas Mamba. Digo, por cierto, la pantalla la tengo un poco sucia, ¿eh? Tengo que lavar un poquito. Sí, ya la tengo que limpiar ya. Ahora la lavo. Tiene sucia de Terra Mítica, tío. Hola. Que nada, vamos a ello. Todo para nosotros. Vamos a ello. Bueno, Rike Mamba. No lo conté, Rike. Como de chocolate. Qué ganas, joder. Pues nada, vamos para allá. ¿Vamos? ¿Arrancamos? Sí. ¿Arrancamos, no? Sí. No. Ya, hoy no. ¡Mañana! Nunca nos ponemos de acuerdo. No, eso es así siempre, ¿eh? Todos los días igual. ¡Balconin! No, venga, va. Bueno, estamos fijándonos que tenemos el 50 aniversario, señores.
lo que ha cambiado el parque en 50 minutos, ¿eh? Yo como no lo sé. Y sobre todo lo que ha cambiado el parque de unos 15 añitos hacia acá, ¿eh? Eso puede. Totalmente increíble la transformación de este pequeño parque. ¡Brandenburger! ¡El Brandenburger, es verdad! Y aquí, Hotel Tartu. Sí, lo del tío con los calcetines y el y la maleta. Ahí sigue en el mismo sitio. ¿Cómo nos divertimos el año pasado? Sí, sí, sí. Este año haremos unos rides. Bueno, ya veremos. Seguro. Ya veremos. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues ya estamos aquí. La plaza de Berlín. Y como ya sabéis, la silla voladora. Izquierda, ¿qué tenemos? Pues donde fuimos la primera vez. ¿Qué tenemos a la izquierda? Pues Wing Jazz y la zona indoor. La zona de fantasy, efectivamente. Y a la derecha. Con todo el sol de lleno. Pues toda la traca me atraca, ¿no? Por ahí, por las escaleritas. Por ahí, toda la traca me atraca. Claro, todo. Y por allí se va a cruce. Bueno. Y aquí estos. Y el agua subiendo. Que esto no lo grabé, por cierto, tampoco el año pasado. Mira. ¡Hola! Hay que recordar que esto fue una de las primeras novedades, ¿eh? De la nueva etapa de Fantasía, ¿no? Vamos a plantarme aquí la silla voladora, sino una silla voladora normal. Fíjate qué espectáculo de agua. Ah, los zorros. ¡Vamos para allá! Ya, desde que se llama. Primera raid del viaje. Nuestra primera, Monster así, Chocolate. Así como empezamos el año pasado con los coches de choque en Hansaplast. Joder, qué pena. Este año. Pues este año más o menos de lo mismo. No, Monster Chocolate es otro nivel, no me jodas. A ver, me refiero por la ser la primera, para, la tío. Primera del viaje. ¿Qué quieres que te diga? Pero Monster bueno. Chocolate. Pero bueno. Porque bien es cierto que tienes una vista de esta manera. Bien Gracias. Es cierto que. Que el parque, la mayoría de zonas del parque están cerradas todavía. Queda 10 minutos, no quedaba mucho. Entonces, bueno, hemos hecho chocolate. Muy bien. Sigue igual. Me sigue encantando. Tío. Ha habido algunas cosillas así que fallaba cuando disparabas y tal, que decías, ¡no sale! Pero sí, yo creo que hasta tienes que llevar la cadenita hasta detrás. Hasta el fondo, hasta sí. El fondo, sí. Pero luego, sí, lo he pillado el truco, porque si lo haces muy rápido, plas, 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 sí, sí que sí, ya, simula otra cosa. Aparte que tú de eso controlas, tío. O sea, yo te... No te... Bueno, te he dejado. Nah, pero sigue siendo... Para sigue mí, estando como siempre. Para mí. ¿Dónde entramos? Para mí sigue siendo la mejor shooter que he probado nunca. Por encima de luego de la grita del Minotauro. Hombre, eso tú dijiste que era la mejor de España. De España. Pero de las que hemos probado, sí que es verdad que esta, sí, que esta es muy buena. Que en este viaje nos vamos a tragar muy buenas dark rides. O eso espero, ¿eh? Yo me espero la de simbólica. Efteling. La de simbólica me la espero bastante. Vamos a ver. Y sí, ¿verdad, eh? Vamos a ver si está. ¡Oh, Dios mío! Yo ya me estoy ya... Toca esto, por Dios. Me estoy ya... ¿Dónde estamos? ¡Mira dónde estamos! ¡Mira dónde estamos! ¡Taron! ¡Krugheim! ¡Mirad, chavales! ¡Taron! ¡Taron Krugheim! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kenny! Es el momento random. Sí, tenía, sí. Amigo. Ha sido... ¿Pero es qué que... queréis? Es que es Taron, tío. Ayer tuvimos la reacción. Pues ya está. Odio otra vez. Y hay que decir. ¿Y hay zona de secado? ¿Aquí? Bueno, vale. Eso es para la gente como tú, que suda tanto. Sí, sí, debe ser. Hay que decirlo. Mystery Castle. Sigue tan bonita como siempre. Sí, sí, sí. Preciosa. Pues nada, vamos avanzando. Thank you.
otra vez. ¡Qué buena es! Es que sigue siendo número uno. Es que sigue siéndolo, tío. ¡Qué buena es! Se mantiene suavísima después de un año. Se mantiene agresiva el primer time. Creen de la creen. Creen de la creen. Es que no pierde, no pierde, no pierde. El segundo lanzamiento para mí sigue siendo brutal. Pero algo excesivo. Suena. Espérate, es que la tenemos justo encima. Es que el segundo lanzamiento es muy potente, pero no me ha parecido tan potente como el año pasado, te lo he dicho antes. Y yo lo que te he dicho, es que al final del segundo lanzamiento no está completo. Ese que se ha oído, bueno, no se completa del todo. Puede ser porque ya he probado muchas, entonces ya, me ha faltado... Que probó muchas, sí, hombre, a ver, hombre. Venimos de Red Ford también, también te lo digo. Top una indiscutible, todavía. Como, es la polla, tío. Como este aquí, el colega, dice que si no es Goliath o es yo qué sé. En este viaje esperamos encontrarle un contrato. Yo creo que Troy va a plantar la cara, pero es que Tarón es muy divertida, tío. Veníamos un poco así dormiditos y tal, pero ¡zas! Ya, mira. Estamos, bueno, ahora, madre mía, es que está aquí encima, es que está justo aquí está la vía, justo la vía la tenemos ahí. Esto es cruce, esto es cruce por todos los lados, tío. Es que podemos hacer, ahora mismo no tengo el palo, madre mía, es verdad, ahora mismo no lo tengo, pero podría hacer esto de, David, date la vuelta. Eso de hacer así toda la vueltecita. Mira. Es que estamos. ¡Llegué por ahí! Es que todo. Ahí, David, date la vuelta ahí. Genial. Y aquí estamos otra vez. Oye, te ha quedado profesional, ¿eh? Ahora sí, una puta mierda. Por casi das a una pareja. Ya le he visto. Se ha visto, se ha tenido que matar, pero bueno. Todo por vosotros. Así que. Aquí toda la gente diciendo, para YouTube, sí, para YouTube, no un problema. La siguiente, pues, no sé si las mangas. No, hacemos Raik o... No. Raik, ya la habéis visto. Ya la habéis visto, no quiere Raik. Bueno, sí, vamos o a Black Mamba o a... Tiene unas ganas. Tengo ganas. Venga, vamos. El año pasado decía. Vamos para allá. Pero vamos a ver. Vamos a seguir caminando y enfocando más cositas. Ya. Vamos. Ahí la...
parte trasera, ¡hala! Como nos gusta. Sí. Esta vez no entramos por la buena, pero... Oh. Donde comimos el año pasado. Y donde no vamos a comer. Y donde no vamos a comer ahora. ¿Por qué? Porque nos tocó zampar ahí, encima de la basura. Aquí. Matar. Ahí fue. Bueno, aquí estamos. De nuevo. Nada de Black Mamba. Bueno, no se ve. ¿Cómo era, David? ¿Cómo es? Pues nada, ahí donde estaba lo del... La sintonía. Sí, ya, mejor. Mira, ahora está subiendo, David. Mira, ahora está subiendo. Ah, tengo el sol ahí. Pero bueno, se ve. Esta es la típica foto, ¿eh? Sí, sí, aquí. Todo el que... ¡Ojo que viene! ¡Toma! Todo el que viene. Aquí habla, mamando la foto. Muy bueno, muy bueno. Míralo por ahí. ¿Qué recuerdos nos trae esto de hace, es que, de hace un año? Oh. Para mí, sencillamente, esta zona es espectacular. Sí, sí. Está muy bien diseñada, tematizada. Oh, muy bueno, con detalles. Y encima con el Hotel Matamba, sí, le da una profundidad brutalísima. No, este no. Ajá. Pues venga, vamos a Black Mamba. Vamos dentro. Yo tampoco, yo tampoco.
sido... El 0G de Batman es muy fuerte. Es muy rápido. No es intenso. Es insulso. No sé. No sé. Es como el de Dragon Khan. El de Dragon Khan. No se siente. Pero aquí sí que lo sentí. El momento de Ingravidez está ahí en el... Y no en uno. En los tres. No, no. ¿Tres? En un 0G y dos. Dos agatón. Pero los tres. Los tres se notan. Se notan. No por las curvas. Me ha gustado mucho. Otra vez te gusta más, es raro, tío. Me ha pasado con esto. Hola, después de este dato técnico, muy bien. Ya lo ha dicho, bien. Ya habéis visto cómo. Además, nos hemos enfocado ahí y hemos hecho. ¡Ah! Pero no porque vibre, ¿eh? No, he sido yo. La mano. Ya, pero creo que ha salido bien, ¿eh? Esto es sin verlo. Yo creo que sí ha salido. Así que, bueno, ahí lo veréis. No sé por qué, pero creo. Talocan, la famosísima ride de Fantasyland. Y me ha quedado hasta una rima, tío. Bueno, la verdad es un espectáculo, tío. Es un espectáculo. O sea, sin palabras, yo 5 veces seguidas dando las vueltas, yo contándolas ahí. Bueno. Joder, que tío, es una raíz mucho. Mira que me gusta un poco, pero esta es la única que me hace un poco de gracia de este vídeo. Marea, marea, realmente marea. Hostia, yo estoy acostumbrado, pero mareas. Es que son 5. Es que marea. Para atrás son 5, para adelante hemos hecho 3, ¿no? Han sido 4, ¿no? Adelante he contado 4. 4. Aparte. 1, 2, 3, 3 y media, bueno, sí, casi. Como es tradición, aquí el amigo me las va contando en el ciclo. Entonces yo ya. Pero además haciendo la vuelta. 1 y 2 sí. Y 3. Yo ya sé más o menos las inversiones que hay por mí. Por aquí por el amigo este que me he echado. Está muy loco, estoy muy loco. Sí. Muy talocan. Es que es otra obligatoria. Es que este parque es la hostia, tío. Es otra obligatoria, es que todas nos gustan. Aquí ese parque, todas, vamos. Nos lo estamos pasando de puta madre, tío. Así que... Qué día, tío, qué día. Esto empieza... ¡Buah! Bueno, empieza y sigue. Esperemos que los demás parques estén a la altura, pero es que Fantasyland son todas, tío. ¿Vamos a dónde? Mira, con el sol ahí de fondo. Oye, por cierto, hay que recalcar. Nos está haciendo un día... Perfecto, soleado. Perfecto, ¿eh? Soleado, me estoy poniendo morenito. Aunque nosotros estamos con chaqueta y tal, aunque porque yo llevo con camiseta. No sé si se ve. No se ve. Lleva la de Parque Warner. Porque llevo la de aquí, Fantasía. No se ve nada, tío. Bueno, ya, vale, igual. ¿Qué? Pero se está muy bien el tiempo y. Creíamos que iba a haber menos gente, pero está viendo gente, ¿eh? Es la operativa de Fantasyland, no tiene nada que ver. Sí, es cierto que las operativas son súper rápido. Son muy buenas. 10 minutos como mucho y ya estamos dentro. 10 minutos. Y unas colas que te llegan casi hasta el vial. 10 minutos. Bueno. O sea, cuando en Madrid o en algún sitio de aquí en España, ¿cuánto te dura? PortAventura. Una hora, hora y media, eso exactamente. PortAventura, un desastre. Pero bueno. Esto es un parque en condiciones. Bueno, pues continuamos nuestra travesía. Y creo que vamos ahí atrás. Vamos a ir... Eso que hace... ¿Cómo hace? Sí, ya se lo sabe. Lo estáis cantando vosotros. Ya se lo sabe, Mariano. Vamos para allá. Jump up.
Ahora sí, lo he podido, yo por lo menos disfrutar en condiciones, porque antes no me lo conocía, pero ahora sí. Oye, por cierto, si veis esto, ¿vale? Es que es la cuerda de la gafa. Si a paz no había nadie, no había nadie. Cero. Madre, eso ha sonado. Estamos viendo que exactamente Taron ahora mismo está pasando por encima. Ahora sí, gente, creo. Pero había lanzado uno sin nadie. No lo sabemos, pero... Chiapas. A mí me divierte mucho. Hay gente que le sabe a poco, no lo entiendo, pero... A mí me divierte mucho. La verdad que tiene efectos, es suave... La música, joder, es que le da un rollazo increíble. Tiene algunos animatronics, yo la veo completita, está muy bien. Es un club de nueva generación muy rico, tío. Muy rico. La verdad que sí. Y... ¿A ti qué te parece? Y me ha mojado, me ha calado los pies, por cierto. A ver, claro, es que algo de agua entra a la puta barca. Sí, pero los pies, es que, joder. No mola. No, bueno. No, no, y mola. Más si vas con Precio. Botas. Sí, es el Mariano con botas. Ahí le tienes. Pero joder, divertidísimo. Y David con chaqueta. Divertidísimo. ¿Y pues nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, estamos entrando. Lo oís, ¿no? No, ya hemos entrado hace un rato. Pues sí. Sí. Vamos a... A Ray. Vamos... No, vamos a Taron de nuevo. Taron. Vamos. ¡Hambre! Ya vamos a comer. Y ojo, no sé si os acordaréis, en el mismo sitio, con la misma pizza, la margarita. Somos chicos de costumbres, ¿eh? Somos chicos de costumbres. Nos gustó tanto y hemos decidido repetir. Así que... Joder, tiré... Yo me acuerdo del año pasado, que salimos de Chiapas y fue cuando nos comimos esto. Que fue cuando me recordaste la canción. Que yo no tenía ni puta idea. Puede ser, sí, puede ser. Pero, claro. Y ahora eres un experto. Ahora ya... Y nada, tenemos mucha hambre, tío. Vamos esto a comer. Una pinta. Bueno, y aquí para mí, mi Coca-Colita. doy fe. Además, Big Coke, ¿eh? Big Coke, exactamente, ¿cómo se llama aquí? Pues nada, vamos a comer, que este tiene mucha hambre. Y bueno. ¿Qué? Hemos probado otra vez, ¿vale? Sí, bueno. Dos veces, ya. Espectacular. A ver si nos da tiempo a otras dos más. ¡Hala! ¡Hala, comer! Yo me quedo con la otra, Mariano. ¿Tú con la Fir?
Yo me quedo confiado. Bueno, pues vale, pues ya está. Me parece un poquito más. Son las dos iguales, o sea que más o menos. Efectivamente. Más o menos. Iguales de buenas, ¿eh? De buenas. Recordemos que seguramente sean las mejores spinning del planeta. Bueno. No hay ninguna con. Bueno. Con tantos efectos. Eso, o sea, nada que ver, tío. Bueno. No, bueno, no. Te aseguro que no hay ninguna spinning mejor que aquí. Nada. De las que hemos probado, no, desde luego. Porque hemos probado nada más que tarántula. Poco más. De este el plan. El tema spinning, sí. Poco más. Tarántula y esta. O sea que. Hombre, sí, de las dos no es comparable. En todo Verland vamos a probar una spinning de la competencia de McRide. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues eso. Vamos a ver qué tal. Ya lo diremos en su vídeo, en su momento. Con nombre muy molón. Wild Win. Algo así. Wild Win. Wild West también. Y con un efecto que te va a encantar. Ahí lo dejo. Ala. Pero ya lo diremos en todo Verland. Ahí, cuando ya llegue su momento. Así pues que. Pues nada, vamos a donde fuimos también el año pasado. Al templo del águila nocturna. Que no sé por qué, pero la vamos a tener que disfrutar porque a esto le queda poco aquí, ¿eh? Le queda poco aquí. Según puede ser la última vez que montemos, ¿eh? Según él. Vamos para allá. ¿Y dónde está este? De aquí. Ah. Estoy aquí. No bueno. Vas a perder de vista, ¿eh? Ya, ese es el no problema. Ese es el problema, que es difícil perderte. Te quedan 10 días. Bueno, acabamos de salir del templo del águila nocturna. A ver si ya lo jode con el pelo. Y bueno, nos ha revuelto un poco las tripitas. Es que no hemos descansado después de comer. Es que hemos, nada más después de las pizzas nos hemos metido en Winchas en las dos. Ya la habéis visto. Nos sienta muy bien, ¿eh? Y ahora. Una coma y pizzas, no es buena mezcla. Pero bueno. Pues. Eso. Lo que decíamos el año pasado de esta coaster es que le falta algo de juego de luces, no sé, algo de inversión. Lo más fácil hoy en día es lo que te he dicho. Poner una gafas VR es una inversión de bajo coste y solucionas la tontería, quieras o no, del interior. Está bien. No, pero es larga, ¿eh? No me acordaba yo que era tan larga. Lo dije. Con tres subidas. Joder. Sí. Larga, ¿eh? Es la coaster indoor más larga del mundo, tío. O sea, son tres lifts. Tres subidas. Es como Colorado Adventure, pero cerrada, ¿vale? Eso sí. Ahora que me he fijado, la he notado bastante suave, ¿eh? El año pasado no me fijé. Para ser B-coma es bastante suave, está muy bien. Por lo demás, igual. Bueno, pichi picha. Pues nada, ¿qué hacemos ahora? Porque aquí al amigo. Deberíamos de. Nada, porque estamos en la plaza y ha salido aquí. Mira, ahora que estamos en la plaza, enfoca. Ah, bueno, sí. Me llama mucho la atención, tío. La gente está ahí puesta, tumbada. Bueno, tumbada, sentada, pero en hamacas. Hay hamacas gratuitas, y esto no es Acópolis. En las que te puedes tumbar aquí en la plaza de Berlín y estar ahí con tu café o con tus cositas. Me vas a leyendo un libro, claro que sí. De forma muy rica, tío. Esto es una manera de aprovechar la plaza, que de otra manera eso estaría muerto, la verdad. ¿Mm? Está muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar. A ver qué nos depara el siguiente episodio. The future. A ver. The future. Bueno, pues ya estáis viendo. Ya. Game over en Fantasialand. Adiós. Nos despedimos un año más. Mm-hmm. Joder, qué pena, tío. Solo los que vean. Mira. Ojo, De verdad no la había visto, ¿eh? Mira lo que hay ahí, ¿eh? Ojo.
müssen nicht mit aufs Video, ja? Oh. Englisch? Englisch. ¿Qué se ve? Mira. Ay, ay, ay. Esto es la joya, ¿no? No, vamos a grabar, vamos a la... estamos grabando. Bueno, habéis visto la zona. Nos han hecho hemos cortar, estado, ¿eh? Hemos estado grabando, pero nos han visto y han dicho que no se puede filmar. O algo están... así. O algo sí, así. Sí, no filming. Que cuidadín, que nos podían hasta poner multa o algo de eso. Pero nosotros somos españoles. ¿Qué hacemos los españoles, ¿eh? No? Habéis visto, ¿eh? Hemos hecho ahí un planito pues, guapo. Ya digo, he puesto la mano hacia arriba, la barandilla, digo, que no se puede grabar, te vas a enterar. Tú no sabes con bueno, quién estás hablando. Vamos a ver. No sabes con quiénes estás hablando. Hay gente que no sabrá qué es lo que el parque quiere poner ahí dentro. Los que estoy viendo, bueno, dilo tú, Mariano, los que estoy viendo... El vídeo. El vídeo, ya habéis visto eso. Diles tú lo que es eso. Es una nueva área, me imagino. Una nueva zona. Es una nueva área. Totalmente nueva. Y está supuestamente. Supuestamente has dicho tú que está. Está bajo tierra. O sea, habéis visto todo ese terraplén. Está bajo. Presuntamente va a ser una zona indoor. Con una flying coaster. Encima launcher, la primera. La primera launcher que va a haber. Y la más larga. Y va a ser eso, presuntamente va a tener zona indoor, zona outdoor, va a ser de Becoma, ahí está el... ¡Becomalandia! Va a ser de Becoma, confiamos en, más que en Becoma, confiamos en el parque, porque lo hacen muy bien. Vamos a ver. Bueno, hablando de Fantasyland. Ya hemos terminado. Muy bueno. Nos lo hemos pasado en grande, tío. Como hubiera sido el año, como la primera vez. O sea... Hemos conseguido hacer todo, menos Rike... Y Mystery Castle. Mystery Castle y River Quest, los rápidos, bueno. De aquí, del parque. Bueno. Nos han faltado esas tres. Es un día, ha habido bastante afluencia. Pero aún así, nos lo hemos pasado en grande, no. Tío. Joder. Tarón, hemos montado dos veces antes de irnos, y en total cuatro, claro. Cuatro. La hostia, macho. Muy bien, muy bien. De hecho, estoy ronco otra vez. Estamos. Siempre termino de aquí ronco. Estamos. Tío. Es que para no. Quien no sepa, este parque es... Es buenísimo. Es muy, muy, muy bueno. Es que es top. Es para top mí sigue todo, siendo tío. Lo mejor en todos los que he visitado. Sigue siendo el mejor. Yo no. Yo tengo que decir que Europa Park me parece mejor parque. Pero, más grande y mejor pero, tematizado, sí, ¿verdad? Ojo, ¿eh? Pero bueno. Que lo que habéis visto para el año que viene... Ojo, que pone al parque muy over, Ojo, tío. Y nada, no vamos a hacer... Míralo, si es que a mí también me falta. No vamos a hacer top 3. No vamos a hacer top 3 porque, claro, respecto al año anterior no ha cambiado nada. A mí sí que me ha cambiado la percepción de... De Black Mamba, ¿no? De Black Mamba. Me ha gustado mucho más que el año pasado. Y quizá la sitúe por delante de Mosso Chocolate, o sea, en una segunda posición. A ver, me parece que sí, que fue... o Black Mamba creo que fue la tercera, por tu parte. Sí. Y creo que la segunda fue Mosso Chocolate. Está en el vídeo del año pasado. Creo que no me equivoco. Si es así... Mosso Chocolate es buenísima, tío. Sí. Tiene que estar sí, en el que top sí, 3. Que sí, que sí. Pero es que claro, es que este parque es raro, porque es que todo es la polla, tío. A mí todo me encanta. Tú vienes al parque... Y montarte una vez en cada cosa es obligatorio, tío. Porque es que todo es muy único. Pues ya lo veis. Eso es lo que tiene este parque, tío. Montes donde te montes, pongas donde te pongas. Tienes toda la tematización. Tienes la obligación de tienes subirte. Tienes total inmersivo. Ya lo habéis visto en los vídeos. Es que... Si Fantasyland... Es que... eso. Si Fantasyland se está ganando la fama que se está ganando es por algo, ¿no? Muy, muy merecida. Si tenéis oportunidad de venir y no habéis venido, podéis aprovechar el Winter Traum. No hay que saber. Ahí, ahí, ahí. Que tiene muy buena pinta. Espectáculos muy buenos. O venir, mira, en esta época no está nada mal visitar el parque. Nos ha hecho muy buen día.
Yo ahora me he puesto ya el abriguito, pero está es con el sol que ha hecho hoy. Sí. Lo malo es el horario. Es el horario. Hasta las 6. Como he dicho, te tienes que montar una vez en todo obligatoriamente, es que es muy difícil en un día. Es un parque muy pequeñito, pero es que tiene muy buena oferta. Ahora sí. Y el año que viene más. El año que viene la pollita. Pero bueno. Entonces. Pues nada. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a Bottrop, creo que se llama. ¿Sí? Se llama Bottrop. Bottrop. Sí, algo así, sí. Se llama Bottrop. Uh-huh. Y para mañana, Movie Park. Movie Park Germany. Un parque completamente nuevo. Vamos a ver. Nuevos créditos. Está Star Trek. Nuevas sorpresas. Bueno. Vamos a ver. Está muy bien, ¿eh? Así que chicos, nos vemos ya. Nos despedimos. Exactamente, para el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, ¿eh? Al día siguiente vamos a ir, pues ya está. Pues el siguiente, en pocos días. Muy bien. Así que, ¡vamos! Adiós.